saludarlos en una emisión más de Chécatelo Informativo, las noticias como a ti te gustan a través de su portal informativo chécatelo.com. Y vamos de lleno con el resumen de las noticias de esta semana. Le platico que fue todo un éxito la jornada comunitaria que se llevó a cabo aquí en nuestra ciudad con la presencia de la presidenta del DIF Sonora, la señora Iveta Digno de Padres. Durante esta jornada se pudo beneficiar a más de 4,000 personas, las cuales pudieron servirse y ser atendidas por diferentes secretarías de nuestro gobierno, como en el caso de salud, en el caso de economía, diferentes bazares de ropa, de accesorios, de hasta de zapatos, a precios muy pero muy accesibles. Todo un éxito esta jornada, en la cual, por cierto, viene siendo una extensión del programa El Gobernador en tu Colonia, pero con la presencia de la primera dama del estado. Y más información, Caridad. Se llevó a cabo la verbena popular por su tercer año consecutivo. Vinieron a beneficiar a más de 700 personas de la colonia Leandro Valle, personas de escasos recursos, las cuales pudieron degustar más de 25 platillos de diferentes restaurantes de nuestro municipio. Todo un éxito también este proyecto, que ya son 30 años los que se están llevando a cabo. Y bueno, vamos a más información. Le platico que la campaña de Cruz Roja, pues ya dio inicio esta campaña, que es a nivel nacional. Ya se puede ver a los jóvenes en diferentes cruceros de nuestra ciudad, sobre todo los cruceros principales, con su bote en mano. Así que ya sabe, esta campaña hay que apoyarla a todos. Uno nunca sabe, es la frase más común, pero puede sonar trillada, pero es la verdad, uno nunca sabe cuándo puede llegar a ocupar. Y pues son autónomos, ¿no? Hay que apoyarlos. Va a ver usted por ahí a los jóvenes para que los apoyen con el botecito en la mano, muy identificativo de Cruz Roja. Continuando con la información, grandes expectativas causó la reunión que se llevó a cabo el día de ayer entre el gobernador del estado y productores de nuestro municipio, específicamente gente del distrito de Riego, así como miembros del Comité Ciudadano por el Agua. Esta reunión se llevó a cabo de forma privada durante la mañana de ayer jueves, del día jueves mejor dicho, y lo que muchos esperaban pues no se dio. Realmente algunos productores comentaron que esperaban que el gobernador viniera pues a anunciar la salida del proyecto del Novillo, del acueducto del Novillo, del Plan Sonora, sí. Sin embargo, pues fue una plática donde los productores, sobre todo el Distrito de Riego, pudo manifestarle y darle a conocer otras opciones aparte del Novillo, como es la desaladora para Hermosillo. Sin embargo, hubo quienes calificaron, como por ejemplo el dirigente del Comité Ciudadano, Abraham Montijo, pues como una reunión donde no se vio nada nuevo. Por el otro lado, quien estuvo presente y también dio su opinión fue el exalcalde de Cajeme, el señor Alberto Rosas, quien se leyó bastante desilusionado por la plática. Dijo, tenemos un problema serio y no se quiere tomar en cuenta. Tenemos un estado en sequía y no se están llevando a cabo soluciones que sean de largo plazo. Y por parte del gobernador, declaró a su salida de esta reunión que seguirán en la mesa de análisis los proyectos que así tengan que ser. Sin embargo, como ya lo había anunciado hace algunos días, hay obras del Sonora sí que ya van a comenzar. No quiso ser muy específico en cuáles serían, sin embargo, mencionó por ahí una planta tratadora para Hermosillo que ya comenzarían, algunas presas, la licitación de algunas presas, mencionó también el revestimiento de algunos canales y también empezar con algunos acueductos. Dijo él, el Plan Sonora sí no solamente conlleva el acueducto del Novillo, hay otros acueductos y con ellos también se empezará la licitación. Insisto, dijo él que no sería en este caso la del Novillo porque todavía tiene que seguir analizándose. También, otra actividad que llevó a cabo el gobernador el día jueves fue en el aniversario, o lo que sería el cumpleaños número 96 del doctor Norman Borro, un homenaje muy merecido. En este merecido homenaje estuvo presente la hija del señor doctor Norman Borro, la señora Jenny Borro, así como el secretario de Zagarpa a nivel federal, Javier Mayorga. En el homenaje se hizo una reseña, una membranza de lo que fue la vida y las aportaciones del doctor al campo, sobre todo a todo este tema de la hambruna en diferentes países. También se develó una estatua en honor de él y detrás de esto al mismo tiempo se depositaron las cenizas del doctor, que hace aproximadamente un poco más de un año falleció, y su última voluntad pues era que sus cenizas quedaran
en este campo experimental, que por cierto, a partir de este jueves también cambia el nombre en homenaje a el Centro Experimental del Valle del Yaqui, ahora es el Centro Experimental Dr. Norman Borloo. En más información, legisladores del PRI de Sonora en San Lázaro se comprometieron a seguir apoyando a Cananea y a los mineros afectados. Lo anterior lo manifestó el coordinador de la bancada, José Luis Marcos León Perea, luego de recibir en el pleno al secretario general del sindicato de Sonora, Sergio Tolano. En más información, pero ahora en el estado, vamos a la ciudad de Nogales. Ahí, mientras transitaban por la avenida Luis Donaldo Colosio, el subjefe de policía municipal, Alberto Padilla Molina, y su escolta, Iván Sepúlveda, fueron acribillados por desconocidos la noche de ayer. Aproximadamente a las 22 horas fue cuando varios sujetos que viajaban en un vehículo empezaron a dispararles con armas AK-47, logrando huir con rumbo desconocido. En más información local, alrededor del 50%, escuche bien, alrededor del 50% de las víctimas de homicidio oscilan entre las edades de los 16 a los 35 años. Esto aquí en el estado de Sonora, según lo informó el secretario ejecutivo de Seguridad Pública, Ernesto Munro Palacio. Las diferentes, dijo, explicó que los diferentes delincuentes, sobre todo, se dan en personas que no son de nuestro estado, que vienen de estados como de Sinaloa, Guerrero, Oaxaca, por mencionar algunos. Detalló también que del 4 al 5% de los jóvenes sonorenses tienen proclividad a la delincuencia, a delinquir, eso sobre todo en las edades de los 16 a los 25 años. Esa es toda la información por el día de hoy. Que tenga una excelente tarde. Lo veo la próxima emisión de Chécatelo Informativo. Las noticias como a usted le gustan a través de su portal, chécatelo.com.